A ver ahí, a ver, a ver. Ahí sí creo. A ver ahí, a ver, a ver. Ahí sí se escucha. Pero ahora no voy a saber cómo va a ser. Vale, Chelo ha iniciado directo, o sea que voy a ver cómo va. Vale, ahí sí. Ahí sí se escucha. Vale, ahí sí. Pero no se escucha, no sé cómo va a ser. Así que no sé si hacer el directo. Bueno, sin llamar. Vale, ahí sí. Ya voy a hacer la táctica. Ofensivo, normal, mixto. Ahí están. Ya, ahí sí. Chipia, ahí. Va a ir Jiménez Savic y Mario Hermoso. Lemar, Saúl, Diego Costa, Diego Costa aquí y aquí, no de segundo punto. Vale, ahí sí, vamos a poner a este ahí. Y a este aquí. Bueno, me falta tripear ahí sí. Vale, ahí sí. Bueno. Comienzo con el primer amistoso frente al Real Valladolid. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar frente al Real Valladolid, primer amistoso. Bueno, me equivoqué, era simularlo, me equivoqué. Bueno, ya comenzamos. Vamos a ver cómo nos va frente al Real Valladolid. Primer amistoso. Tenemos que vender a la figura de nuestra serie, amigos. Es la penitencia para el perdedor. Y bueno, aquí vamos perdiendo frente al Valladolid 1-0 en el amistoso de inicio. Así que vamos a ver si podemos dar vuelta al partido. Tener que cambiar la táctica o alguna cosa. Bueno, aquí va Kieran Trippier. Vamos a ver si puede lanzar un centro bueno
a la cabeza de nuestros delanteros, pero aquí muy desviado. Vamos a ver. Bueno, aquí muy buen pase, pero muy muy débil el cabezazo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a llegar, pero nos falta llegar profundo. Lo bueno que es pretemporada. Bueno, ya. Vamos a ver cómo nos va en el segundo tiempo. Bueno, hermoso, ahí sí, muy bien. Uy. Pégale. Bueno, yo Félix la falló. Bueno, no sé qué. No sé cuándo lo haga. No sé. Bueno, hacemos cambios. Y bueno, primera derrota en la pretemporada. Vamos a ver si Ángel Correa puede meter un centro o jugársela personal. Y bueno, ahí anotó Angelito Correa a los 90 minutos. Fuimos superiores, pero nos faltó contundencia, nos faltó gol. Empatamos frente al Valladolid. Si empezamos la liga así, Ser Gamers claramente va a ganar el desafío. Así que vamos a tratar de mejorar los goles. Bueno, no cuenta lo amistoso, bro. No cuenta. Bueno, no llega una oferta, rechazamos. Bueno, no voy a hacer fichaje, mejor voy a avanzar. Vamos a avanzar y vamos a jugar frente al Girona. Bueno, a ver, vamos a meter a Thomas Partey por aquí, vamos a meter un todoterreno y a Coque lo vamos a dejar como media punta y a Saúl de todoterreno. A ver, Angelito Correa va a jugar. Es un reto, amigo David, de 5 partidos. El que pierde tiene que vender a la figura de la serie. Por ejemplo, yo en Chelsea tendría que vender a mi jugador con mayor valoración y sería N'Golo Kanté. Bueno, ahora contra el Girona.
Bueno, Beitín, vamos 0-0. Y bueno, como la mala suerte, vamos a perder todos los partidos. Ay, vamos a ver. Bueno, y el equipo empatando a los últimos minutos. Nos falta un goleador. Pero yo ya no voy a fichar nada. Voy a avanzar nomás. O a ver, vamos a ver a Piontek, a ver. Ay, pero ¿por qué avanza las fechas? Aquí está Christoph Piontek. Vamos a ofrecer unos 70 millones. Hola, Mr. Julio, bienvenido, crack. Listo, a ver. Que si viene mi Piontek. Bueno, no quieren venderlo. A ver. Jordi Alba. No es probable, bueno. A ver. Viene del Madrid. Jovic está recién llegado. Rodrigo no me sirve porque no es delantero. Gareth Bale. Hazard. Bueno, no, no. En un lateral izquierdo. Benjamin Mendy, muy bueno. Alexander Zinchenko también es bueno. Voy a ir por Zinchenko, a ver. Rodrigo Moreno, sí, también puede ser. A ver, Sinchenko no, ya. Ya me voy sin ficha nomás. No. Bueno, Dybala también podría ser, pero no me convence. No, no voy a vender a Koke. Y no voy a fichar a De Jong. Y bueno, no sé por qué se cambió el rol aquí de Diego Costa. Vamos a poner a Morata. Aquí. A ver. Ya. Bueno, ahora amistoso frente al West. A ver cómo nos va. Vamos 0-0. Hemos tenido una pretemporada muy mala, lo anuncio. Una pretemporada bastante mala. Morata no juega nada, así que vamos a poner a Costa.
Y vamos a poner a Tomás Lemar. Bueno, Lemar por Saúl y Lemar por media punta. Vamos a ver cómo nos va ahora. Bueno, anotó Joao Félix y Ángel Correa. Tomás Partey. Vamos a ver si contra el Madrid podemos ganar. Que ahora nos toca frente al Madrid. El inicio del reto. Así que vamos a estar 5 partidos. Vale, bro. Qué bien que haya fichado a Royce. Bueno, Don Germán me gusta mucho. Tiene buena velocidad. Me gusta Don Germán, un delantero rápido. Gastón Pereiro también bueno, buen jugador. Bueno, Dinamo Zagreb, a ver. Bueno, podría venir Lovre Mayer. Lovro Mayer, bueno, Dani Olmo. No. A ver, del Ajax podría fichar a Ziyech. Pero no juego con extremos. Ziyech podría ser un buen fichaje. A ver, voy a hacer una oferta por Hakim. 65 millones por Hakim Ziyech. Bueno, Don Germán fichó a Marco Alonso y Royce. Vale. Bien por él. Bien por él. No, yo creo que no voy a seguir con el equipo que estamos. No voy a fichar. No necesito. Necesito un delantero, pero no hay ninguno que me convenza. A ver, Zengiz Under también podría ser Justin Kluivert, pero no me convence ninguno. Me convence Alexander Isaac, pero está recién llegado. William José también es un goleador nato. Marcus Rashford no. A ver, vamos a ir por William José. Necesito un nuevo goleador. Marcus Rashford es más media punta. 70 millones. Vamos a ofrecer 68. No, Lukaku está recién llegado. Lautaro también podría ser Lautarito Martínez. A ver, Miralem Pjanić, Dele Alli, Cristiano no. Cristiano no. Bueno, Don Germán, bueno, aquí aceptó. William José, 130.500. No, Luis Suárez no. Tampoco, no me convence Suárez.
Voy por William José. Un 9 de los. Un 9 corpulento. Don Germán también. Bueno, vamos contra el Madrid. Primer partido. Voy a ocupar un 4-4-2 en C. Voy a poner a Partey de organizador y un media punta. Zaúñiguez. ¿A dónde está Joao? Sergei me puso malo entrenamiento. Bueno, a ver, Vitolo, Llorente, Correa, Joao Félix, Moise King, no, Moise King tampoco. Está recién llegado al Everton. Diego Costa, Joao de falso 9, segundo delantero, y Diego Costa de delantero. Voy a Mario Hermoso en el lateral. O sea, bueno, voy a ocupar a Mario Hermoso de lateral normal, porque, a ver, ataque mixto. Juega con pase delantero. Ya. Y ahora sí, a ver cómo nos va frente al Real Madrid. Ojalá ganar. Bueno, vamos con Joao. Confío en Joao Félix y compañía. Bueno, ahí recupera muy bien nuestro mediocampista. Y buena jugada Joao Félix. Vamos a ver. Buen tapadón ahí de Thibaut Courtois. Empezamos bien. Vamos a ver si podemos ganar. Bueno, ahí Rafael Varane. Saliendo bien No del voy a fichar fondo. a nadie, Crack, ni a Correa, ni a nadie. Ya tengo sirve. móvil. Acuerdo con un jugador. Ibardi es muy falso que venga al Atlético. Sí. Bueno, 9 minutos. Bueno, no Va. puedo definir. Tuvimos una clara. Yo. Bueno, Eden Hazard es un dios con la falta. Mete un centro muy bueno. Bueno, espérenme, dejen ver. Bueno, estaba aquí. Y bueno, aquí este tiro libre sí o sí va a ser gol. Está Bale de frente al balón. Ya sabía, era un penal en movimiento. Así que 1-0 lo gana el Madrid. Empezamos bastante mal. A ver cómo cortamos aquí. A ver si podemos empatar el partido rápido. Lemar. Buena llegada a nuestro lateral. Vamos, Mario Hermoso mete el centro. Y vamos, Diego Costa ahí. 1-1. Vamos a ver si podemos anotar otro gol frente al Madrid. Y bueno, otro tiro libre muy cerca. Y bueno, aquí Oblak muy bien posicionado. El tiro libre salió muy centrado. Y hola, Jorge Acosta, bienvenido, crack. Bueno, 33 minutos de partido. No hay opciones claras todavía. Vamos al minuto 40. Vamos, Jiménez, muy buena. Vamos, buena Costa ahí, humillando a Varane. Vamos, Costa. Pero ¿por qué le pegas tan mal, Costa, teniendo tanto por dónde definir siempre al medio del portero? Pero bueno.
¿Cuál es el castigo para el que pierda? Bueno, ya lo he dicho, es vender a la figura de nuestras. En caso Él de decida decida series. vender a Messi o a cualquiera, Y y yo tengo que vender a la figura de mi serie con Chelsea a N'Golo Kanté, que es el con más valoración. Así que ese es el reto. Bueno, vamos a ver. Stefan Savic sale desde ahí. Savic sale de ahí. Muy bien, Savic. Recupera muy bien. Vamos, Joao. Tú ganas en potencia física. Muy bueno el pase. Vamos, Costa. Ya anotó el 2 a 1. Diego Costa. Vamos, 2 a 1 ganándole al Madrid. Vamos a ver si podemos jugar con la presión del equipo del Madrid. Buena recuperación. Vamos, Kieran Trippier. Juega adelante Trippier. Muy bueno ese pase, muy bien ahí. 3 a 1, muy bien Diego Costa. Qué buenos pases de Josema Jiménez. Gran visión de juego, me encanta jugar con Josema de destructor porque tiene gran visión de juego. No lo puse de defensa creativo porque no tiene pase. En corto, muy bueno, muy fino. Entonces, por eso. Y bueno, anotó Eden Hazard al 58 minutos. 3 a 2. Y bueno, un partido durísimo frente al Madrid. Si saco Muy tres, bueno, si los tres saco un puntos. punto, vamos a estar muy jodidos. Pero bueno. Y vamos a ver cómo más los Modric, ojalá falle. Y bueno, buena salida, bien. Ese nos va a encontrar Entrar peligroso, pero Angelito Correa. Bueno, y vamos a meter a Héctor Herrera para más marca. Y vamos a meter a nadie más por ahora. Setenta y cinco minutos. Bueno, vamos a ver un tiro libre peligroso. Vamos a ver si alguien la puede bajar. Recuperación de nuestro equipo, pero muy bien el Real Madrid. Y bueno, aquí un buen partido, un buen balón cortado. Y Angelito Correa entrando desde la banca. Se bugueó a ser gamer. Bueno, ahí se le bugueó los bugs. Ahí molestando al crack. Bueno, sí, me contaron ahí. Va a tener que reiniciar el partido nomás. Bueno, yo le voy Sumando ganando mis 4 a primeros 2 tres al el Madrid Madrid. y Aquí el Aston Eden Villa. Hazard se manda un contragolpe brutal. Y bueno, gol de Hazard. Bueno, y aquí viene un bug del juego. No sé si me. Ojalá no me anote el Madrid ahora. Y bueno, Black. Presto en el fondo. No. Tadeo Guardia, bienvenido, crack. Vamos a ver si podemos sumar los primeros 3 puntos en el desafío de ser. Vamos a sumar los tres primeros. Clásico de Ya. Madrid. Y ganamos el Punto primer, al Madrid. primer partido 4 a 3. Partidazo frente al Real Madrid. Así que bueno, ganamos el primer partido. No sé cuántos partidos lleva a ser. Yo ya voy en el primer partido y bueno, William José firmó por el equipo. Y vamos a bajar a Camelo, a la banca. A camello, como sea. ¿De qué equipo de Chile sos? De Colo Colo. De Colo Colo, crack. Bueno, vamos a ver el siguiente partido. A ver con cómo nos fue bien el calendario ahora. Real Sociedad. Se le volvió el juego a ser, sí, supe, amigo Santiago ahí. Bueno, si se le volvió el juego, no sé si seguir el desafío.
Vamos por la fecha 2, nosotros frente a la Real Sociedad, que siempre es un equipo muy complicado para mí, tanto en PES, FIFA, Pro Evolution. A mí me cuesta mucho ganar a estos tipos de equipos, que son rocosos. Bueno, ahí me avisan si a hacer ya le volvió el juego, si no para terminar directo, porque no tiene nada que ser lo haga en Soccer Manager 19, pero es que si lo hacemos en juegos diferentes no tiene sentido porque tengo mejor plantilla yo en el 2020 que él. Bueno, no sé ahí cómo va a ser, no sé si ya le volvió el juego, no sé. No sé cómo va a ser. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Seguimos en el desafío o ya paro el directo? Porque, como me dicen, Ser está con problemas. Y bueno, ahí háblenme ahí los cracks que estén en el directo a ver cómo va a ser. Bueno, William José va a jugar. Ya le anda el juego a Ser, vale. Vamos a jugar con la 21 ahí. Bueno, ahí le quitamos el delantero a la Real. Ellos, Ser ya volvió y va perdiendo. Bueno, 3-0. Bueno, y aquí la Real Sociedad poniendo un cuarteto de media punta muy fuerte. Lo que está buscando la Real Sociedad, con lo que veo aquí, que es un equipo más compacto. Oyarzabal va a ser un segundo punta y Porto va a ser como un delantero sorpresa. Lo que no me convence es Surutusa, pero bueno. Bueno, ahí le está ganando 4-0 al Alavés, vale. ¿Y cuántos partidos lleva a ser ya? Yo voy por el segundo recién. Así que vamos a Sí, ver. simula. No me gusta simular, me Simular. gusta ver los partidos en vivo. Bueno, y aquí viene un tiro libre peligroso. A ver si Si ya nos ya no no, hay, no nos vacuna con un tiro vale. libre y al palo, y aquí Surutusa la manda a las nubes. Bueno, José Basaldúa saliendo con Llorente. Bueno, y aquí mete un centro medidito y Oyarzábal ganándole a Josema Jiménez en el salto. Bastante sospechoso eso. Oyarzabal no es un jugador tan alto y Josema es una bestia por el aire. Así que bastante falsa la jugada ahí. Y bueno, vamos a A ver. ver, Y bueno, ahí Saúl, al 1-0 minuto gol de Joao 22. Félix. Vamos, equipo, vamos. Vamos por la segunda victoria. Vamos a ver si podemos ganar. Venimos de ganar el clásico. 3 puntos muy clave, muy válidos. Y el otro partido clave que tenemos que ganar es frente al Sevilla. Si gano esos dos partidos, podría ganar el desafío. Pero muy complicado. Ser es un tremendo youtuber, así que él, si gano o pierdo, me da lo mismo. Tendré que si pierdo al minuto con el derecho, 18. si no mal recuerdo, de cabeza. Vamos, 48 minutos. Vamos a definir el partido rápido. Me ha gustado mucho Hermoso por la banda.
Punto. Ser va perdiendo contra el Alavés, como si me dijeron que iba ganando 4-0. Bueno, ahí un golazo de Diego Costa, 2-0, minuto 48. Diego Costa lo iba a vender y está haciendo un temporadón. Tondo. Bueno, Aritz, no, no me gusta, no es de mis preferencias. Bueno, 68 minutos. Bueno, a ver, Diego Costa va a entrar, va a salir Diego que aquí. Y con Joao Félix mantenemos. No va a entrar William José. Necesito un nuevo goleador, ahora que tenemos un jugador menos. Y eso. Vamos a ver, 77 minutos. Bueno, y golazo ahí. Más Jiménez, vamos adelante, vamos. Buena apertura. Bueno, qué deporte me gusta aparte del fútbol. El automovilismo, el básquetbol no me gusta para nada, el tenis tampoco, no me divierte, el handball sí me he entretenido. El handball y el otro automovilismo, deporte pues serían sí, que ser. me entretenga, no. Bueno, y le ganamos. A ver. Vamos a la Real. Vamos a ver ahora. Sí, me encanta jugar fútbol. Juego de delantero. Bueno, ahora nos toca levantar. No soy mucho de ver series, no me gusta mucho Netflix y me pregunto. Bueno, sabes que no estaba hablando, amigo Jonathan. ¿Puede decir algún equipo que va a hacer una carrera para YouTube que tengas decidido? No, no voy a dar adelanto de nada. Después lo verán con el tiempo. No voy a decir ningún equipo que tengo pensado más adelante. Bueno, tenemos la baja de Lemar. Va a jugar yo Félix de media punta. Y va a jugar William José y Diego Costa arriba. Carrocería de lujo en el ataque. Bueno, Oblak. Ahí en.
Bueno, hay un bloque en ASIS Crack que está hablando imbecilidad en el chat. Bloquéenlo. Los que sean moderadores ahí, actúen ahí. Bueno, anoto yo Félix, él ve al minuto 33. Vamos a ver cómo nos va en los siguientes partidos. Bueno, anotó Saúl Iñiguez. Bueno, va a entrar. Como les dije anteriormente, no me gusta mucho ver películas, series. No soy mucho de ver películas. Pero si tengo que elegir una, Rápido y Furioso puede ser. Pero no soy mucho de ver películas, no me gusta. Bueno, vamos, 69 minutos. Vamos 4-0, ganándole a la Levante. Bueno, y la simulación se demora por el directo, ¿no? Porque el juego vaya lento, es por el directo queda lento. Si ganas 4 partidos, empata 1, ganas el reto. No sé por qué, no sé los resultados de ser. Me llevo 3 victorias. Bueno, rechazamos. Bueno, ahora me toca Villarreal. Otro rival duro. Lo bueno que contra el Villarreal vamos a recuperar una pieza, que es la de Tomás Lemar. Se perdió en Wanda Nathel a la vez. Bueno, perdió frente al Alavés, me dicen ahí. Bueno, si es así, me queda nada más que ganar. Ganar los 2 partidos que me quedan. A ver cómo nos van. Bueno, están las premiaciones, pero esto no nos importa porque no es una serie. Vamos. Bueno, y el Sevilla frente a nosotros llega con un empate. Así que podríamos jugar con la presión del Sevilla, de los resultados. Y bueno, nosotros vamos frente al Villarreal. Vamos con el mismo equipo que ganamos. Vamos a simular este también. Fatality. Vamos frente a ver cómo nos va, ojalá no perder. Llevamos una leve ventaja por ahora en el reto. Bueno, anotó Joao. Bueno, doblete de Joao Félix. Vamos. Vamos a ver. Bueno, Joao Félix está un demonio. Le encontramos el puesto como media punta. Tres a cero. Bueno, anotó Peña.
El 3-1. A ver, vamos a hacer para el segundo tiempo cambios. Va a entrar Morata y va a entrar Héctor Herrera por Partey. Bueno, ya anotó Diego Costa el 4-1. Bueno, empieza el vendaval de goles. Bueno, queda poco. Vamos a ver si podemos anotar un gol. Bueno, ahí sí, liquidamos. Bueno, ganamos 5-2 y nos queda frente al Sevilla el partido clave. Vamos a ver si podemos ganar. Puede dar el lujo hasta perder por la mínima. Es que no nos preocupamos por la diferencia de gol, ni eso. No nos preocupamos solamente de los puntos. Si empatamos a punto, no definimos en un partido de muerte súbita. Vamos frente al Sevilla de visita. Bueno, vamos yo. Vamos William José, vamos Saúl. Si ganamos hoy, vamos a ganar el resto. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, 0-0. Bueno, 0-0. Bueno, a ver. Tengo a Morata, me la voy a jugar con Morata. Y me la voy a jugar con Herrera. Voy a espiar el directo. Vale. Bueno, vamos 0-0. Bueno, y se bugueó, ven. Se bugueó. Se bugueó. Bueno, voy a reiniciar el partido que se me bugueó la simulación. Porque voy a simular de nuevo. Bueno, y vamos a simular con el mismo equipo. Porque... Vamos, vamos.
Vamos, anoto Diego Costa. Vamos. Bueno, y se fue expulsado Coque. Bueno, y terminó el partido, empatamos 1-1. Bueno, vamos a ver. Cómo va el directo de ser. Ahí está, cerquitas. 3-1, vamos. Entrando Coque. Hace cambios porque le han expulsado a Coque. ¿Cómo? Puntos, Chelo 13, Ser Gamer 12. Bien, 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 bien. 3-1, va, va, va. Estoy a un puntillo, tío. Tiene que empatar y yo ganar. Como es que como remonte esto. He perdido simplemente. Ah, que Chelo ya para. Ya. Ya. Ya está Chelo. Ya he terminado Chelo. O sea que me la juego. Si gano contra el Barça, ya ganó. Cuatro victorias, un empate. Claro, entonces. Entonces. No, entonces no he ganado. Si gano contra el Barça. ¿O sí? No, porque yo he perdido, claro. Espera, pero. Vale, Chelo, entérate, ¿vale? Yo he perdido porque el entrenamiento se ha bugueado y todos mis jugadores tenían 30% de energía. No sé si es justo que he perdido yo. ¿Vale? Esto. Porque sin jugar aún en el último partido que me falta. Porque si tú no has perdido. Claro. Claro, claro. Ahora mismo. Es que no es normal que a la vez me gane 0-4. Es que es imposible que me gane 0-4, ¿sabes? Es que mis jugadores. No sé, no se pueden ver la barra, tío. Pero te lo digo. Que estaban súper cansados, tío. Estaban al 30% y he tenido que hacer eso. Pues nada. No sé. Lo que diga Chelo. Juguemos un partido más. Claro. Digo yo. Vale, espérate, espérate, Chelo, que juegue contra el Barça. Porque si juego contra el Barça y lo pierdo o empato, ya he perdido, ¿vale? O sea, tengo que ganar contra el Barça 100%. Vamos a jugar un partido. Bueno, espérate. Juego contra el Barça y después ya. Gano Chelo, es que sí se me buguea, en teoría. Ambos un partido más, ya decía yo. Ya decía yo. Lo malo es que si volvemos a ganar los dos. El próximo es de Champions. ¿Lo jugamos el de Champions o qué? O simula el de Champions, ¿vale? Ves simulando el de Champions y jugamos el siguiente, si quieres. Bueno, vamos. No, no, no. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, tengo que ganar o empatar el último partido. Mi forma en sí ser. Le ganó al Barcelona. Bueno, vamos con Correa y Morata. Vamos con Felipe. Vamos con Héctor Herrera.
Renan Lodi, Bersálico, Marco Llorente aquí. Joao Félix tiene que descansar. Ponemos a Coque y ponemos a Dan. Este partido no vale. Bueno, Haaland anotó el 1-1, vamos a ver. Saúl anotó el 2-1. Bueno, anotó Wang. Porque es un reto con el mismo equipo, bro. Vamos con Stefan Savic. Vamos a ver. Tres a dos. Bueno, ahí los que estén en el directo de ser, vean cómo va contra el Barça. Si él gana o empata. Bueno, si pierde él, está todo definido contra el Barcelona. Así que bueno, me queda jugar un partido más de liga frente al Valladolid. Vale, Juan Pablo. Vamos contra el Real Valladolid. El partido clave si gano. Gano el reto. Y nos vamos a ver que se cumpla la penitencia si pierde. O si pierdo yo, tengo que cumplir. Bueno, frente al Valladolid, ahora tenemos a Coque fuera. Va a jugar Joao Félix, Saúl, Thomas Partey. Va a jugar William José y Diego Costa. Ahí sí. Thomas Lemar. Bueno, Lemar, ahí sí. Y aquí, aquí, Trippier, Josema. Suárez marcó, el Barça le gana. Vale, va ganando el Fútbol Club Barcelona. A ver, vamos a poner al equipo. Ahí sí, va ganando el Barcelona entonces. Ya yo tengo listo mi equipo, por si tengo que ya jugar. tengo listo. Ocasiones, excepto corners que han sido despejados, tío. Míralo, si es que estoy jugando muchísimo mejor, tío, y no para de atacar el Barça. ¿Pero por qué? Si estoy jugando mejor.
Pero mira, si es que estoy jugando mejor, tío. ¿Cómo me va ganando 2-0? No para de atacar el Barça y no ataco ni una vez. Diego Costa por Boni, que va, hombre. Boni tiene que estar. Venga, hombre, va. Vamos, Lemar. Venga, 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 venga. Y las que tenemos nosotros en cero, ¿eh? O sea, es que ¿qué digo en cero? ¿Qué digo en cero? What the fuck? Creía que me habían marcado. Y ahora sale Havertz. Ojo el doping. Sí, literal. Bueno, pues nada. Vamos aquí a descartar a Messi. Es que mira, no tengo ni. Vale, Joao Félix está solo Lemar. Vale, bien. Ahora Joao Félix marca porque es mejor que Lemar. Se regatea a Ter Stegen y marca un golazo. Vamos ahí, hostia. Al menos Joao Félix me demuestra que es el puto amo, ¿vale? Algo es algo. Como salga Mbappé, te meten 5. Venga, va. Voy a poner aquí un modo de musiquilla épica. Va, va, va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Vamos a vamos a ver. ver que Voy para el termine partido, ¿eh? tío de este. Hombre, ya que hemos marcado en el minuto 70, pues yo qué sé. Aún falta un poquillo, ¿no? A ver. Un empate mínimo, ¿no? Un empate. Va, 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 va. 2, 1. Ay, ay, que se me ha cerrado esto, ¿no? Vale, si Messi me marca esta falta, ya está. Oblak, 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 me cago en todo. A tomar por saco la música épica. Encima esta tenía Bueno, copyright. amigos, vamos a O ver sea. hacer. Es que, mira, lo he dicho al principio del partido. Me va a marcar Griezmann. Mínimo me va a marcar Griezmann. Griezmann, la Ahí está mente de. Griezmann. Grande Griezmann. Vamos a ver. Quedan 5 Perfecto. minutos. A ver Pues qué nada. dice Serk. Si jugamos un partido más. Hoy a. Gana el reto. A ver, vale que sea el Barça. Pero la cosa es que he jugado mejor que el Barça. Y se han llevado todos los rebotes. Es que esto es como la vida real al final del día, ¿no? Bueno. Bueno. En verdad, al final se lo han llevado ellos, ¿eh? Al final se han merecido ellos el partido. Bueno, pues Chelo, enhorabuena. Tenéis el Chelo, el canal de Chelo abajo en la descripción. Os podéis suscribir. Estamos en la mierda, tío. Pues nada. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a poner en lista de transferibles al Messi. Y si podemos venderlo ahora, mejor. Muy buen desafío, me encantó. A mí también. Me he echado unas risas, qué bueno. Esas son unas cosas. Me cago en la leche. Soy un desgraciado, tío. A ver, salvé a mi cante. Bueno, al menos, oye, le Bueno, va a ahora dar Zenit. a la serie del Barça un toque picantón, ¿no? Un toque picantón, o sea que Que se me gusta venda inclusive. a Leo. Verdad, no, pero bueno. Y Encima me toca para contra el finalizamos Madrid después. directo. Espero que le haya gustado. Bueno, 104 de. O sea, 104 millones. No sé quién lo va a fichar, pero bueno. Ah, claro, no, 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 no. No lo tengo que vender. Tengo que hacer así. Ah, encima tengo que pagarle 51 millones. O sea, yo flipo. O sea, tengo que liberarlo y encima pagar 51 millones. Es que 51 millones
Porque es mejor que Ronaldo, sí, ya, sí. 99 media. ¿Puedo pasarlo al equipo de suplentes? Es que no tengo dinero para liberarlos, yo lo liberaría, ¿sabes? O libero a otro si queréis. Libero a Griezmann, Roy Suárez. Mira, libero a Ter Stegen, que solo tengo a un portero, a Neto. Lo que queráis, ¿eh? O literalmente no utilizo a Messi y lo meto en el equipo de suplentes y ya está. Lo que queráis. Y luego ya, cuando tenga millones. Bueno, para dejar a Messi libre, debes pagar 50 millones y regalarle una casa. Sí, es por eso, tío. Libero a Suárez. Vende a Messi. Es que a Messi, ¿quién lo va a comprar? Estamos en septiembre. Lo que pasa es al equipo de suplentes y te descuentan 50 millones, te imaginas. Tienes que vender a Messi sí o sí. Hombre, eso tendría que ser liberar a Messi, ¿no? Dale con Suárez. Griezmann o Suárez, va. Es que Messi es imposible, si no lo liberaría. Y vender tampoco, porque vender son 100 millones para mi bolsillo, entonces no lo veo tampoco lógico. A los Vale, suplentes que tío, juegue con el Barça B. entonces, crack. Molaría, ¿eh? Si estuviera el Barça, ¿eh? ¿Suárez o Griezmann? A los dos. Vamos a ver. 21 millones. ¡Ah, espérate! ¡Espérate! Que ahora ni me deja venderlos. O sea, liberarlos. Porque el Bartomeu, el Novita, no me deja. Pues nada, yo creo que lo más lógico. ¿Qué cojones ha pasado? Ah, pues espérate. Que ahora lo peor de todo es que se me ha bugueado esto, tío. ¿Qué hago? ¿Pongo a Messi a jugar con el Barça B? Yo qué sé. Lo voy a poner a jugar con el Barça B. ¿Vale? Y lo pongo en lista de transferibles. Y si eso, pues eso, pues eso, pues eso. Ya está. Tranquilidad. Y era Messi, y digo, ahora Ansu Fati, el nuevo Messi, lo paso al primer equipo y jugamos con Ansu Fati. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo lo ponemos aquí? Inicia una serie nueva con el Barcelona y vendes a Messi. ¿Qué va? Que ya lo hice ayer en Twitch, esto paso de volverlo a hacer. Para eso lo dejo ahí, subo Ansu Fati y ya está. ¿Vale? Así que pues nada, ahora seguramente grabe un poco de episodio, ¿no? De este Barça. O yo qué sé. ¿Te olvidaste de mí, amigos? Amigos. Es que somos 18 personas ya en directo. Lo siento, Brandon Locuras, tío. Si no te puedo leer, ¿vale? O sea, que un saludito. Venda a Dembélé. Sí, no puedo, estamos en septiembre. No vendas a nadie. Barça B, sí. Lo dejamos ahí al Barça B. Y yo creo que ni lo voy a vender, ¿vale? Tampoco lo puedo librar por el este, pero bueno. La cosa es que no lo voy a utilizar, ¿vale? ¿Vale? Espérate. Antes que nada, vale, Chelo, directazo, por cierto. Dejé mi like y tal. La cosa es, ¿Messi cuántos partidos tiene jugado, ¿vale? Para Bueno, hasta aquí. Gracias por ver el directo. Suscríbanse. Más adelante a lo mejor, amigo. Así que.